todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo pasar de un maquillaje que traemos, digamos, de durante todo el día a maquillarnos de nuevo y otra vez, que estoy en diciembre con este tipo de vídeos, para una cena de empresa, de amigos o cosas de estas, así una cena un poco navideña. Así que os voy a dejar directamente con el paso a paso y espero que os guste. Lo primero que voy a hacer es el pelo. Hoy la verdad es que me gustaría hacerme un peinado más elaborado, con bucles y demás, pero está cayendo la del pulpo y tengo el pelo tan liso que a mí se me cae el rizo, así que simplemente voy a darle un poquito de movimiento al pelo. Ya me puse protector térmico esta mañana cuando me lavé el pelo, simplemente desenredo. Y voy a utilizar dos pinzas para hacer las particiones. Voy a hacer unas cuatro particiones más o menos en total. La primera a la altura debajo de la oreja, por la nuca. Divido en dos y echo el pelo hacia adelante. Hoy voy a utilizar esta plancha, es la GCK Beauty. Me gusta también la GHD, lo que pasa es que la GHD, al ser más redondita, me gusta más para hacer tirabuzón. Pero para el peinado que voy a hacer hoy, me gusta mucho más esta. La tengo desde hace 3 años más o menos y me gusta más que GHD, la verdad, me encanta esta plancha. Voy cogiendo mechones, más o menos de este tamaño, y lo que voy a hacer es girar simplemente la plancha así a la mitad, le voy a dar una vuelta entera, y simplemente lo que quiero es que el mechón tenga un poco de movimiento. Este peinado ya lo he hecho en más ocasiones, a lo mejor lo habéis visto en otro vídeo. Me resulta muy socorrido y me gusta mucho. Voy a ir haciendo las particiones y lo que voy a hacer es ir moviendo la plancha indistinta, o sea, diferentemente para atrás y para adelante para crear movimiento. El de antes lo he hecho para atrás, este lo hago para adelante, ¿veis? Solamente giro la mitad de la plancha. Lo que me gusta también de esta plancha en comparación con GHD es que puedo coger mechones un poco más grandes de pelo que me los peina bien, porque GHD tienes que coger mechones muy pequeñitos para que realmente pase bien, porque no admite más de 180 grados, las clásicas, las Eclipse es otra cosa maravillosa que desconozco, vamos, que no la tengo, pero en mi peluquería sí que me peinan con ella. Entonces GHD llega hasta 180 grados y esta la tengo a 210, entonces me permite coger mechones más gorditos. La siguiente partición la hago a la altura de la oreja. Al hacer solamente medio giro, lo que hago es pulir mucho el pelo y darle solo un poquito de forma. Veis que queda un poquito de movimiento así como en el pelo y en la punta, pero nada exagerado ni marcado. La siguiente ya la hago a la altura de la sien. En esta parte dejo lisa toda la parte de arriba y hago el medio giro más o menos a la mitad del mechón. De esa manera, digamos que la parte baja crea volumen, pero esta está lisa y después ya le doy el pequeño girito de movimiento, que veis que es nada, es poquísimo. Y ya hago la última partición. Es un poco la más complicada porque es como el flequillo va de por libre, totalmente. Me gusta la parte esta de aquí atrás, plancharla sola y hacia abajo. Y al resto voy como cogiendo mechones en diagonal y la verdad es que la parte de arriba me gusta echar todos los mechones hacia atrás porque, no sé, así como que me queda despejado de la cara y, no sé, me gusta el movimiento que queda. Yo le doy un poco de giro hacia atrás y ya está, porque dentro de un rato estará liso o detrás de la oreja o cosas así. No puedo evitar meterme el pelo detrás de la oreja. Lo voy a hacer ahora maquillando, pues luego comiendo también, hablando también, estoy todo el rato haciendo así. Al final el flequillo, el pobre, acaba como quiere.
pues así quedaría. Veis que no es un peinado muy elaborado, pero sí que el pelo está bonito y tiene pues movimiento, ¿no? Que no está como cuando sales de la ducha y tienes el pelo liso, como en mi caso, que se queda como un poco chafado. De esta manera pues coge un poquito de movimiento. Y ahora voy a aplicar el Fashion Waves de Redken. Me encanta este producto porque le da como textura a mi pelo y hace que me aguante un poco más cualquier cosita así como esta que me hago. Es como si fuese un agua de sal o algo así. Hace pues ese efecto ondas, mojado pero seco. Una cosa muy rara pero que me encanta. Voy levantando un poco. Tampoco aplico muchísimo. Y lo que hago es con la mano encoger hacia arriba. Como cuando nos rizamos el pelo con espuma. Pues hago eso para que coja un poquito de cuerpo. Y bueno, de esa manera voy a hacer que me aguante un poco más y no es la sequedad de la laca, por ejemplo. Y se queda como un poco más separaditos los mechones. Pero no está nada seco ni nada. La verdad es que, de verdad, que me encanta este producto. No quiero que se me gaste en la vida. Alucina. Me encanta. Me encantaría despertarme así por las mañanas. De verdad. Bueno, vamos a pasar ya al rostro. Como veis, estoy un poquito maquillada, pero vamos, me di un poquito de corrector esta mañana, maticé con polvo, me di colorete que ya ha desaparecido. Y nada, llevo una sombra así dada con los dedos y máscara de pestañas. Y bueno, lo de las cejas. Parece que no llevo nada, pero al final llevo un montón de cosas. Me voy a desmaquillar un poquito todo esto con un agua micelar. Voy a utilizar la de Garnier. Y me dejo ya la piel preparada para volver a maquillarme. No hago todo el proceso de desmaquillarme porque, bueno, es pasar de un maquillaje a otro sin la necesidad de dejar la piel totalmente limpia porque ya me desmaquillaré esta noche. ¿Veis? Ya me he puesto el pelo detrás de las orejas. No tengo remedio. Estoy un poquito en un algodón y voy limpiando la piel. No tengo nunca granos. Basta que tenga cenas de Navidad y me sale aquí el enemigo público número uno. Increíble. Me duele hasta el hablar. Murphy me adora en ocasiones. Bueno, voy a dar un poquito de hidratación, luminosidad a la piel sin llegar... Bueno, hidratación. Voy a preparar la piel porque realmente tampoco voy a aplicar una crema hidratante. Voy a utilizar dos productos. El serum de Cream Cosmetics y el contorno de ojos. El contorno como tratamiento a mí no me gusta porque es muy tipo gel, pero para preparar la piel, para maquillar, me parece suficiente. Es tipo gel, perdonadme que hoy no tengo la segunda cámara disponible. Entonces, directamente lo aplico en la zona del hueso, es donde aplico el contorno. Y también por alrededor, por la ceja. Y doy movimientos circulares hacia el interior. Toquecitos. Se reactiva toda la zona y nos ayuda también a que la ojera se claree un poquito con la reactivación de la sangre. Un pan de serum. Lo aplico a toquecitos por la cara. Me gusta dejarlo así como gustosito. Me encanta este serum. Me deja la piel. Se absorbe como muy rápido y deja la piel tersa. Es que es una maravilla, me encanta. Me encanta. Entonces me recreo ahí dándole un poco de masajito. Me gusta un montón. Voy a comenzar aplicando el Professional por las zonas donde tengo el porito más dilatado. Voy a pasar al corrector, voy a utilizar el Pro Longwear Concealer en el tono NW20 de MAC y la brocha Pro 43 de Burlesque. Voy a toques por toda la zona de la ojera, bastante generosamente. Y difumino.
bajo hasta la zona de la nariz. Voy a dar bien de cobertura, como si fuese una base prácticamente. Es que me encanta este corrector. Así para maquillajes que quiero más cubrientes, me gusta mucho. Me da para difuminarme casi toda la cara. O sea, hola. En el granito no voy a incidir mucho porque luego lo voy a tapar más persuasivamente. Pero bueno, para igualar un poquito el tono de esta zona. Y barbilla. Paso a la base, tampoco quiero aplicarme mucha base porque ya me he aplicado mogollón de corrector. Voy a utilizar la Studio Sculpt con factor 15 de protección solar. Es de noche. Es el tono NC20 y lo voy a mezclar con un poquito de iluminador líquido Orgams de NARS. Voy a hacer la mezcla en esta paleta de Crayon Brushes de Burlesque. Poquito, es que no me apetece tampoco mucha, mucha base. Prefiero igualar después con el polvo. Lo voy a aplicar con la brocha Pro 20 de Burlesque. Hago ahí la mezcla. Aplico toquecitos, sobre todo por toda la zona baja de la barbilla, porque como por la otra ya tengo todo el corrector, para igualar el tono por aquí. Es tan tupida esta brocha que parece una esponja. Me encanta. Voy a matizar la zona de la ojera y un poquito la zona T con los polvos Professional de Benefit. Esto se abre, voy a echar un poquito la tapa. Y para matizar voy a utilizar la brocha 140 de MECA Forever. Bueno, voy a tapar bien este maligno granito. Os aviso, voy a meter un zoom y os va a decir: para taparlo voy a utilizar el Sensual Skin Enhancer en el tono SX05 de Kevin O'Coin. Ahí está en todo su esplendor. Voy a utilizar el pincel Pro 73 de Burlesque, es muy chiquitito. Y nada, simplemente apoyo, descargo en el bordecito. Es que esto pigmenta un montón. Y a toquecitos. Como que dejo el toquecito mayor en justo la rojez, pero el resto tengo que difuminarlo, claro, para que no quede corte. Bueno, ahí veis que ya he aplicado el corrector. Y ahora con un pincelito de lengua de gato y el mismo polvo de Benefit, el Professional, lo matizo. Entonces el polvo sobre el graso pues va a hacer que nos aguante ahí esa corrección mucho más rato. Y ahora vamos a pasar al maquillaje de los ojos. Comienzo aplicando la prebase de párpados de Urban Decay, la Primer Potion en el tono Eden. Aplico también en el párpado inferior. Y hoy voy a estrenar una paleta de maquillaje, es esta de aquí. Veis que es de Motifs, la Element Color Box. Me la ha regalado mi amiga Almudena, que trabaja para Motifs. Os dejaré enlaces de interés en la caja de información por si queréis, pues, saber más. La verdad es que me gusta muchísimo. Este color me parece una pasada.
Creo que está muy bien porque tiene como tonos de transición, tanto mate como con brillo. Tiene tonos para iluminar. Este topo me parece preciosísimo. Así que la voy a estrenar. Comienzo con la brocha Pro 09 de Burlesque, que es una brocha de difuminar. Y a ver cómo os voy contando con esta sombrita, que es como la sombra de transición. Voy a marcar toda la cuenca, primero a toquecitos. Y después ya directamente difumino. Jolín, pigmentan súper bien. Con un pincel tipo lengua de gato, cojo la sombra que os he dicho que es que me ha llamado nada más verla. Y voy a marcar todavía un poquito más toda esa zona. Digamos que primero he hecho un poquito la forma, pero ahora quiero dar color. Entonces, con el ojo abierto, yo más o menos, claro, ya me conozco mi ojo, pero con el ojo abierto podéis marcar por dónde va a ir. Y voy a marcar la banana. Todo muy suavecito, veis, primero marco y ahora lo que voy haciendo es difuminando a toquecitos hacia arriba. Por ahí tiene pesadillas. Voy subiendo a poquitos el difuminado. Y con el mismo pincel de antes lo integro. Con otro pincelito de difuminar, este es el Pro 56 de Burlesque. Voy a coger esta sombra clarita. Y voy a dar luminosidad justo por debajo de la ceja. Primero veis, pongo el pincel en horizontal para marcar bien toda la línea. Y aplico toda la cantidad de producto y ahora en horizontal lo fundo con la sombra anterior. Esta otra que tiene un poquito más de brillo, la voy a aplicar en la zona del lagrimal. Y esta que es un poquito más tostadita, la voy a aplicar en el párpado móvil. La sombra principal del maquillaje. Que lo he visto así con brillito y me ha encantado. Y voy a llegar hasta donde hemos hecho el corte. Voy a aplicar el lápiz Baked de Urban Decay en la línea de agua. Y con un pincel tipo boli, este es el Pro 53 de Burlesque y la sombra rojiza. Voy a hacer como un poquito de ahumado inferior con la sombra rojiza. Y con la dorada que hemos utilizado en el párpado móvil, difumino un poquito. La verdad es que me gustan un montón, ¿eh? Dan muchísima luz estas sombras. Voy a realizar un eyeliner con el... Siempre me pasa igual. El Chromaline Black Black de MAC. Es que no se ve, podían haber puesto las letras blancas en este producto. Y de MAC también el pincel 266. Pincel de ángulo. Lo trazo siempre de fuera hacia adentro, relleno y termino un poquito la zona del lagrimal.
así potentorro que le pega a este look. Bueno, pues yo creo que le voy a dejar así. Pensaba ahumarlo todavía un poco más, pero la verdad es que me gusta mucho cómo queda así. Me gustan un montón las sombras. Estoy alucinando. Así que voy a pasar a cejas y pestañas. Para las cejas voy a utilizar el Brow Things de Benefit y el pincel 274 de Makeup Forever. Relleno un poquito. Tampoco quiero dar mucho color porque últimamente, no sé, me noto que este producto en particular me queda muy marrón. Creo que hay otro tono y creo que voy a intentar, que lo voy a probar. Y si me convence más me lo compraré porque no sé, lo veo muy rojizo para mi pelo. Entonces no aplico mucho, simplemente relleno un poquito y doy un poquito de forma. Y lo fijo con el Gimme Brow en el tono Medium Deep, que este sí que me va al tono fenomenal. Y como también, digamos que tiñe un poquito el pelo, pues me apacigua un poco esa rojez. Paso a las pestañas, las rizo. Utilizar la máscara de Lancôme, Hypnose Drama. Me sabe a poco, la verdad, así que es que tengo ahora mismo mis tres máscaras favoritas, que son la Hypnose Drama, la Better Than Sex y la In Extreme Dimension 3 de Black, de MAC. Las tengo en las últimas las tres, entonces es como, necesito más y más y más. Voy a dar otra capa con Better Than Sex de Too Faced. Pero ya aquí no hay mucho más que hacer. Y es que no sé, estoy como muy perezosa para las postizas, no me apetecen nada últimamente. Bueno, últimamente no me apetecen nada nunca, yo casi nunca llevo postizas. Voy a maquillar la línea interior superior con un lápiz negro, este es el Skyline de Zoeva. Voy a utilizar el colorete Seduced at Sea de MAC, que fue una colección limitada, edición limitada. Este es, la verdad es que es muy bonito. Voy a aplicarlo con la brocha Pro 69 de Burlesque. Hago como un pequeño triangulito más o menos en esta zona. Y ahora con los polvos Laguna de Nars y la brocha Pro 05 de Burlesque voy a marcar un poquito, lo integro el colorete con la corrección. Un poquito en la nariz y en el alto, en los laterales de la frente, las sienes un poco. Los labiales potentes en estas fechas a mí me dan muchísima pereza porque hay que estar pendientes de ellos, así que voy a utilizar un labial que es bastante fijo pero en un tono muy natural, es el Sex Machine de Nars. Es que me encanta, es precioso. ¡Qué bonito! Le iba a poner un poco de gloss encima, pero es que no. No quiero cambiarle el color. Me encanta así. Y ya estaría. Así quedaría el look de hoy. Como veis, pues es pues, lo que siempre hago yo, ¿no? Centrarme mucho en los ojos. En el maquillaje anterior me dijisteis que podía parecer un maquillaje como muy normal, de diario y demás. Yo siempre digo que depende de la persona. Yo tengo amigas que esto es ir como una drag queen. Sin embargo, para mí es verdad que es algo bastante natural, pero bueno, también creo que no hay que ponerse en estas fechas a lo bestia, con un ahumado negro hasta la ceja y un labio rojo. Creo que hay que ir cómoda, porque vamos a hablar, vamos a beber, vamos a reír.
Y tenemos que estar un poco cómodas también con el maquillaje. Entonces a mí me gusta dar mucha luz en los ojos, que al final es donde estás mirando a la persona cuando hablas. Y los labios, pues bueno, eso ya es un poco por gustos. Más potentes, menos potentes. Bueno, pero sobre todo buscar comodidad, porque si no tampoco os vais a sentir vosotras mismas. Así que nada, espero que os haya gustado el maquillaje de hoy. Y poco más que decir, espero que estéis pasando un buen mes, que os lo llevo diciendo todos estos días, pero es que no sé, como que no sé qué decir, o sea, respira así como un poquito de felicidad en el ambiente y no sé, yo me pongo muy ñoña. Así que nada, nos vemos el sábado con otro vídeo, a ver si convenzco a Peter y subimos unos tags que grabamos, uno en su canal y otro en el mío, de Peter Pack, que me lo pasé súper bien en Valencia, a ver si nos da tiempo a editarlo y demás, y lo tenemos para este sábado. Y si no, pues os acabo de hacer un spoiler enorme y estará otro día. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!